Bueno, hoy estamos explorando el Jungle, la isla de la jungla. Esta es la entrada, se entra por acá, donde dice exit, por ahí también se entra. Y por acá comenzamos la exploración, por acá, subiendo. Estamos entrando en estos momentos al parque. A ver qué nos depara esta nueva aventura. Por ahora, mucha vegetación. Veamos. Tenemos acá. Ah, mira, canguro. Y canguros. El canguro rojo. Ah, mira, tienen ahí los... Como que hay una visita. A ver si los puedo acercar para que los vean. No sé. Miren aquí este animalito. Se lo voy a poner ahí. No sé qué animal es ese. Mírenlo ahí. ¿Ese que está ahí? Es como... No sé. Oh. Una cosa rara. Bueno, vamos a seguir con los canguros. Mírenlos ahí. Miren los canguros. Hay cuatro. Genial. Vamos a ver, esto se llama el canguro rojo. Con los pies grandes, orejas grandes y una bolsa marsupial. Los canguros son animales verdaderamente únicos y nuestro grupo de canguros en la Jungle Island no es diferente. Entra y disfruta nuestro grupo de canguros rojos mientras se relajan alrededor. Los boomers o canguros masculinos pueden crecer hasta casi 6 pies de altura. Estos son bebés. Son un poco más pequeñas, ¿no? Está bien. Ahí está el canguro. Sigamos a ver qué más hay acá. Por acá se ven lo mejor los canguritos. Sigamos por acá porque viene gente detrás. Acá, bueno, aquí hay como pájaros, guacamayas, diferentes tipos de guacamayas. Manú de Perú. ¿Qué pasa ahí? Más guacamayas. Allá abajo hay una, mírenlas ahí, escondidas entre el palo. Aquí tenemos, y aquí hay una guacamaya. Siguen las guacamayas. Allá abajo hay otro grupo de guacamayas. Sigamos por acá. Estamos entrando al parque en estos momentos. Vamos. El Parro Ball. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay por acá? Pues no sé. ¿Qué hay ahí? No dejan entrar. Y por acá vamos a ver qué exploramos aquí. Ah, este es como un big, un inmenso anfiteatro. Imagino que hacen shows ahí con las... Ahí está el Parrot Ball. Seguimos entrando. Esta es la... A ver, seguimos entrando al parque. Tenemos estas inmensas matas de plátano con las que se hacen los tamales, las hallacas, los bollos en los diferentes países. Aquí tenemos la gente haciendo no sé cómo se llama este deporte de donde te cuelgas por los obstáculos estos entre la vegetación. Acá. Digamos,
Por este lado, aquí tenemos acá mucha vegetación, lo cual es obvio por el nombre del lugar. Acá aparece, bueno, estamos entrando ya a un pequeño lugar para comer. Oh, hay una fiesta acá, miren, para la fiesta de la niña. Y este es un parque como para niños, acá. Vamos a ver. Miren qué cool este parquecito para que los niños jueguen. Está genial. Sí, genial. Súper divertido. Suben por ahí, suben por acá y montan todo este pedazo de ahí y luego bajan por acá. Está genial. Es donde va a ser la fiesta que vimos antes. El espacio es bastante cómodo. Si nos metemos por aquí, total, no hay nadie. Vamos a meternos por este lado. Díganme, pero el espacio es súper grande. Ahí está la torta. Pensé que era solamente esto, pero mira, también tenemos por acá todo este pedazo. Pero no hay nadie. Aquí está la fiesta de la chica de Siena. Techo, creo que es como que era un teatro, no sé. Happy birthday. Si quieren celebrar su cumpleaños, pueden venir al parque. Bueno, vamos a atravesar otra vez nuevamente el lugar de la fiesta de Siena, pero aquí no hay nadie y yo acorto camino. Vámonos por acá. Creo que el video se me paró antes. Bueno, listo. Esto fue la entrada al parque de Yuncheon, Iceland. A few moments later. Estamos acá. Esta jaula que tiene no tiene nada. No tiene nada esta jaula. Vamos por acá. Es una especie de un estanque. Acá tenemos un búho. Esto es un búho. A ver, los búhos. Canta. Miren qué bonito el búho. Está como durmiendo. Está durmiendo. Creo que a esta hora no les presta a los animalitos para visitarlos. Sí. Ah, mira, está cantando. A ver, otra vez, vuélvelo a hacer. Vuélvelo a hacer otra vez. Miren cómo hace. A ver, otra vez. Ah, no quiere hacerlo más. Se cansó. Me debe estar diciendo, vete y déjame dormir.
Vámonos. Ah, mira, lo hizo. Ay, qué cómico. Vámonos. Vamos a ver qué más hay por acá. Aquí hay unos pajarillos, unas aves del mar, que ya caminando por ahí. A ver. Y ahí hay un pez. Aquí hay peces. Oye, pero son grandes esos peces ahí en el agua. Son inmensos. Son muy grandes. Esta ave ahí quietecita, que no hace nada. ¿Tú qué haces? ¿Tú? ¿Ah? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Provoca hablar con ellos. Sigamos por acá. Vamos para acá. Obviamente está ambientada como si estuviésemos en la selva. A ver qué aquí qué hay. Aquí tenemos guacamayas. Hola, guacamaya. Hola. Hola. Epa. Y aquí tenemos otra aquí abajo. Esta está más. Esta cree que le. Cree que le vamos a dar de comer. Y acá tenemos otros animalitos. No sé qué animal es este. No sé qué pájaro es ese. Y estos son loros. Son loritos. Qué bonito. Vámonos por este lado. Uy, hablaron. Mira las ahí de frente. No sé qué animal es ese. Son como unas cacatúas. Debe ser. Aquí están las guacamayas. Aquí están unos. Miren qué nice para los niños. Como cruzan como unos puentes para cruzar. Es súper nice. Muy agradable. Y esto es para también para. También creo que para montarse y caminar por ahí por las cuerdas. A ver qué animalito tenemos acá. No tenemos a ninguno. Está como vacío. Las jaulas, aquí hay otro. También está vacía. Ah, no, sí hay alguien ahí adentro. O algo allá adentro. Pero es que no se ve, está como durmiendo. Está bien, si se pusiera así, yo creo que va a ser eso. Está durmiendo. No sé ni qué. Está como durmiendo. Creo que esta no es la mejor hora para venir al parque este. Porque los animalitos están durmiendo. Tienen estos colgadores como para los niños. Pero hay que tener cuidado porque ahí se caen. Porque tienen que estar bajo supervisión. Esos trailers, mira acá, se cuelgan por ahí, pero creo que tienen que tener cuidado porque si me monto yo seguro me caigo, les aseguro, con lo torpe que soy yo, imagínense un niño. Bueno, sigamos por aquí, seguimos aquí explorando este parque. Miren que son como caminadera. Ah, pero ves que viene la muchacha ahí agarrada. Ya me parecía a mí que no se podía hoy venir así sin tener una algo que te sujete porque pues te puedes caer. A ver acá. Uy, mira, tenemos aquí las guacamayas, pero aquí en vivo y persona. Hola, guacamaya. Esta la puedo tocar, inclusive.
qué raro que están aquí sueltas. Mira. Mira, la puedo tocar. Y aquí, mira qué está haciendo. ¿Qué estás haciendo, chico? Uy, se me cayeron los lentes. Mira. Se asustó la guacamaya. Pensó que le iba a hacer algo. No, no te voy a hacer nada, tranquila. No me vengas a querer picar porque no te voy a hacer nada. Mira cómo me mira, así como diciendo, a ver qué me va a hacer esta loca. Y aquí hay más. Aquí hay otras dos. Estas son más bonitas. Bueno, esta verde amarilla es igual que la anterior. La roja está bonita. Aquí hay otra. Están durmiendo. Yo creo que está la hora de dormir de los animalitos. Están todos durmiendo. Miren, esta ni siquiera me quiere ver. De tan dormida que está, dice, no me moleste, mija. Le dan la espalda a la gente para que no los moleste. Y estas dos están como que... ¿Qué están haciendo ahí? Esta le está haciendo como mordiéndole la... Está mordiéndole la cabeza. Mírame esto. Qué cómico. Mire. Están como mordiéndole ahí la cabeza a la condenada. No sé si le está haciendo cosquillas. Daño no le debe estar haciendo, pues si no la otra ya hubiese reaccionado, ¿no? ¿Qué opinan? Esta también está ahí como... Como quietecita. Que ella está comiéndosela. Miren, se come la ¿cómo se llama? El palo este. Se lo está comiendo, miren. No, se lo está comiendo. Increíble. No sabía que las guacamayas comían un palo. Aquí tenemos otra guacamaya. Ok, lo que usted diga, como usted ordene. Seguimos para acá. Vamos a ver. Uy, 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 que se le escapó el señor, el muchachito al niño. Aquí está un carrito para como de unas comidas, empanadas, vino. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí siguen viendo más guacamayas. Oye, pero es increíble que están todas así como sueltas. Y se comen el palo. Miren el palo cómo está. Yo no sabía que las guacamayas comían palos. Miren esta también, miren cómo se come el palo, miren cómo se come el palo, miren cómo tiene el palo comiéndolo. Mira, el palo, miren cómo lo tiene mordido. Óigame, ¿tú? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Está todo perfecto. Mira, aquí ya comiéndose el palo. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien, chica? Y aquí tenemos otras guacamayitas. Ahí también suelticas. Muy bonito, de verdad. A ver aquí qué hay. Ay, esto es como... ¿Qué es esto? Un halcón. No dice acá que se parece a un halcón. No dice. La verdad que yo de animales no de poco sé de estos pájaros. Pero para ver, déjame ver si me puedo meter por acá un poquito para ver si lo vemos más de cerca. ¿Qué animal es este? Mírenlo ahí. ¿Tú quieres? ¿Tú cómo te llamas? ¿No tienes nombre? Está bonito. Vamos a irnos por acá. A ver qué más hay aquí explorando esto. Oye, mira aquí. ¿Qué animal es ese? No lo conozco. Mira. Ahí viene. Aquí están, como jugando. ¿Ves cómo corren detrás del señor? Mira, vamos a ver por acá. A ver si lo podemos capturar aquí. Ay, los metieron dentro de la jaulita. Bueno, por este lado, sigamos viendo qué más animalitos están aquí. Acá
que hay como una especie de monitos. El mono titicomún. Yo lo vi hace un rato aquí, ¿dónde se metió? Ah, mírenlo acá. Mírenlo ahí. Aquí, no sé si lo... Ay, no sé si se alcanza a ver. Oye, mijo, muévete. Muévete, querido. Que te vean, tus admiradores. Se quiere mover. Ahí está, más o menos. ¿Lo ves? Ahí se medio ve la carita. Tiene una carita chiquitica, míralo. Mira la carita. Enana. Se llama el... Titi como. Miren acá. Genial. Y acá tenemos otro. Deberían ponerle. Allá hay otro. Y como voy para el lado de allá. Este ostus. Otro. Está durmiendo. Está como durmiendo. Está. Creo que esta no es la hora para venir al parque este porque los animales están todos durmiendo. Vamos a meternos hacia aquí. Aquí queda ahí. Wow. Aquí están los monos. Esto no es el mono de Amaha, de la película esta de... Mire. Sí, sí, ese es el mono. No me acuerdo cómo se llama la película. Una película de niño. Ay, Amagastar, algo así era, ¿no era? Miren qué bonito. Pues tan bonito. En persona está bonito el animalito. Qué lindo. Míralo, mira cómo viene mirándonos. Qué bonito. A ver qué más hay por acá. Ay, mira, aquí están los que estábamos viendo antes. Que se veían. Se llama el... Cappuccini Monkey. Y sigamos explorando para este lado. A ver qué más nos encontramos. Qué animalitos nos encontramos de este lado. Vámonos para acá porque parece. Ah, no, miren, aquí hay como otra especie de unos monitos. El tamarindo algodonoso. Ahí. Ahí lo tenemos. Miren lo que cool. Ah, mira este aquí encaramado. ¿Qué haces ahí, hijo? Sigamos por aquí, estas son como chivas. Chivitos, chivas, chivas, chivitos. No sé qué son. Chivas, chivos y chivas. Mira, se está cagando, está meando. Justo en el momento. ¿Viste? Pásale la mano. ¿Viste? Pásale la mano. ¿Ya ves? Pásale la mano. ¿Ya ves? A ver. ¿Lo podremos tocar? A ver. Si lo podemos tocar. No se ve bien ahí en el video. Vamos a ver si lo podemos poner de este lado. Mirenlos ahí. Está genial. Vámonos por acá. Así que a ver, ¿los hay? Ay, mira las tortugas. Pero estas son unas madres tortugas. Mira la que tortuga más grande. Mira, senda tortuga. Mira aquella que está allá. Esa la logramos ver. Mira qué grande. ¡Wow! Son inmensas estas tortugas. Bueno, esta es la segunda parte del video. Estoy explorando el Jungle Island, la isla de la jungla. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Para dónde vamos? No sé para dónde ir. Vamos a irnos por este lado. Aquí tenemos los pájaros. ¿Este pájaro qué es? El toco del Bonderdecken. Mira, mira cómo se comen la, cómo pican la,
la madera. A ver, si me meto por este lado a ver si se ve mejor. Miren lo que bonito. Y estas son. Mira cómo canta este. Tiene un pico largo, pero largo. Pico la, mira, el pico este. ¿Y este cuál es? A ver si me meto por aquí, a ver si lo vemos mejor. Este se llama, vamos a darle el nombre a este. Este es el loro gris. Ahí está, loro gris. Bueno, pues gris. Pues gris es, ahí se le ve de color gris. Y este me imagino que es el loro verde, porque este es verde. El típico loro que yo conozco, que conocemos en los países tropicales. No tiene nombre, pero supongo que es el loro verde. Sigamos por este lado de acá. Y aquí no, aquí hay como, ¿qué es esto? Como un mono. No sé qué es esto, vamos a ver, asomarnos acá a ver qué. ¡Ay! Se escapó. Ah, sí, mira, es un mono. Pero se escapó, no, no. Mira, es monito. Bonito el monito. Bonito, bonito. Vamos a seguir por acá. Es que hace mucho calor. Y me imagino que por eso ellos están como. Como. ¿Cómo se dice? Como arropados, ¿no? Como. Como. En la sombra. Me imagino que más tarde, cuando haga menos este. Ay, mira cómo canta este. Uy, qué bonito. Mira qué bonito pájaro. Qué cosa más linda. Y este pájaro, ¿cómo se llama? Súper bonito. No tiene nombre. Y este es el loro. Este es el típico loro. Pero también es como raro. La luz no nos deja ver bien. Vamos a ponerlo de este lado. Aquí está, aquí se ve bien. No tienen el nombre de. Ah, sí, aquí está. Yo aquí mintiéndoles. El árbol de salchichas. Ah, pero ese es este árbol. Mira cómo canta aquel. Este es el árbol este. Que se llama árbol de salchichas. Y estamos aquí con estos otros animalitos. No sé qué animales son estos. Mira este animal, qué raro. El plumaje. Y este, mira. Miren qué raro este. Este viene a ver qué yo le voy a dar de comer. Pero mira, no te puedo dar nada de comer, querido. No tengo nada. Además, creo que no los admite. No sé si dejan de comer. Y esto es como una palomita. Pero qué palomita. Una palomita súper bonita, por cierto. Sigamos por acá, a ver qué más hay aquí. El parque es. Pensé que era más chiquito, pero es bastante grande. Aquí son más. Más loros. Este es el loro tamaulipeco. Mírenlo acá. Para que lo vean. Muy bonito. Y acá las guacamayas que están por todo el parque. Unas están sueltas y otras están encerradas. Se ve que unas son más mansas que otras. Aquí tenemos. Seguimos. El parque es todo como ambientado como, como la selva, ¿no? Y tiene como agüita ahí. Este animal que es. Sigamos por acá, a ver qué más hay. Están acá, la vista de aquí es muy bonita. Ahí está la bahía. Muy bonito esta partecita de acá. Sigamos por acá.
Uy, aquí están los flamencos. Miren los flamencos. ¡Qué espectáculo! Los había... Mira, yo los he visto, pero de lejos. Ahorita es primera vez que los veo súper cerca. ¡Qué espectáculo! Muy lindo. Sigamos por acá. Oye, son chillones, ¿no? Pensé que fueran tan chillones estos pájaros, los flamingos. Flamingo es la típica ave de aquí de la Florida, o por lo menos de Miami. No sé si de toda la Florida, pero sí de Miami. Sigamos explorando por este lado. ¡Qué escándalo tienen! Tienen una orquesta ahí montada. Están cantando. Una orquesta ahí. Sigamos por acá a ver qué más hay aquí. Mira, a ver, aquí les cuento. Mira, el flamenco, la chica de rosa. Estas bellezas son tan icónicas que deberían tener perfiles de Instagram. Bueno, le estamos haciendo un video de tu YouTube. De hecho, algunas de estas nuevas aves aparecieron en los créditos de la apertura de la serie original de Miami Vice. ¿Qué tal? Esta bandada o extravagancia de flamencos del Caribe es un pequeño grupo muy diverso con edades entre 2 y 65 años. Miren, duran mucho tiempo. Los flamencos tienen clase y los animales con clase comen mariscos. Los crustáceos que comen les brindan su hermoso color rosado. Ay, yo no sabía esto, miren. Y brillan aún más durante la temporada de cortejo de diciembre a febrero. Hora de tomar un selfie. Bueno, lo tomaremos más tarde. Sigamos explorando por este lado. A ver qué más nos conseguimos en este parque. Aquí ya no me dejaron pasar. Me trancaron el paso. Ah, no, se puede ir por acá. A ver. Aquí más loros, otro lorito, las mismas palomas que teníamos anteriormente. Oye, la verdad que están súper lindas. Esta parece una paloma, pero... Ah, mira, aquí está el nombre. Vamos a ver qué son. Ah, es una dúcula imperial. La dúcula bicolor. Esta ave es nativa del sudeste asiático, Australia y Nueva Guinea. La dúcula imperial es una ave grande y regordeta, de 14 a 17 pulgadas de largo y cuyas alas tienen una envergadura de 18 pulgadas. Esta especie de aves es una de las más ágiles y poderosas del mundo. Entre sus alimentos favoritos se encuentran los hijos salvajes y la nuez mosca la silvestre. Aunque en una época se les consideraba una plaga, estas aves que pesan más de un poco más de una libra se vieron sometidas a un rápido declive demográfico y solo recientemente han disfrutado de un repunte poblacional debido a su estatus de especie protegida. Ah, mira. Pues sí, mira que es bonita, pero y que fuera una plaga en una oportunidad. Bueno, que si hay muchas, me imagino que esto debe ser muy... Óigame, este pájaro, mire qué belleza allá abajo, arriba el copete que tiene, ¿no? Parecen todos elegantes, así como que aquí soy yo, el rey. Muy cool. Esto es un caique de cabeza negra. ¿Y dónde está el caique de cabeza negra? Vamos a buscarlo allá adentro, ¿eh? Si lo vemos. Aquí está el condenado, pero se está huyendo. Está huyendo. Ahí está, pero es chiquitico, es enano, es un pajarito. Un pajarito enano, cabe en una jaulita de esas de que se tienen en las causas. Un poquito más grande que el perico, pero pequeño al fin. Y este es el loro harinoso amazónico. Estos son los loros típicos que yo conozco, que son grandes. Me imagino que, a ver, son uno de los... Hay alguien que le puso ahí una mancha y no se ve qué rayos dice ahí, pero de los amazonas.
El loro harinoso amazónico es una de los, se encuentra en los bosques húmedos y plantaciones de Centroamérica y América del Sur. Ya me parecía a mí que es el loro que yo conozco. Es el loro de América del Sur. Hola, lorito, que mucha gente las tiene en su casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te va? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Cómo te tratan aquí? Cuéntame. Claro, estarías mejor en tu casa allá en América del Sur, ¿verdad? Es que tenerte encerrado acá, pues no. Si no, claro, sí, entiendo. Totalmente de acuerdo. Bueno, pero ¿qué haces? Al menos aquí comes. Mira toda la comida que tienes ahí. No es fácil cuando estás en libertad, pero ya, yo prefería también estar en libertad. Toda la razón. Sí, de acuerdo. Vámonos, ya conversamos con el lorito. Aquí no hay nada, o está escondido allá arriba. Ah, no, sí, mírenlo allá. Escondido allá atrás, pero eso no se ve. No sé cómo mostrárselo porque no se ve. ¿Qué haya metido? Escondido ahí. No se lo puedo mostrar. ¿Y esto qué es? Es un perezoso. Pero mira que es el perezoso, está bien perezoso, que está allá escondido el condenado. Es que no se puede ver bien. A ver si se los puedo hacerle un zoom ahí. Y lo ven ahí, el perezoso ahí, acostado, el condenado perezoso. Pero qué perezoso, mira. Estos son los animalitos estos que caminan ahí en Costa Rica. Vi varios. Los perezosos son animales muy interesantes que provienen de las copas de los árboles de las selvas tropicales de América del Sur. No son realmente perezosos. Ah, miren, en realidad son muy lentos. Cuelgan de la cabeza hacia abajo durante más del 90% de su vida de adulta y se mueven lentamente a través del clopsal de los árboles. Debido a lo que los perezosos se han adaptado a la vida de cabeza abajo, son muy vulnerables en el suelo y rara vez se aventuran en la superficie terrestre. Ah, ¿qué tal? Los perezosos ocasionalmente se sumergen en ríos y son excelentes nadadores. ¿Qué tal? Su estilo favorito es el nado de espalda. Ah, qué interesante. Estamos aprendiendo. Y aquí ya no podemos seguir. Tenemos que ir para otro lado. Nos trancaron el camino. ¿Por acá qué hay? Ah, este es como un anfiteatro. Me imagino que hacen shows acá de los pajaritos. ¿Sí ves? Es como un anfiteatro. Y aquí pues hacen los shows. Está bonito. Vámonos para otro lado, porque aquí ya no vemos más nada. Sigamos. A ver qué más nos conseguimos por estos lados de acá. Ya venimos a sacarnos, tenemos que irnos a sacar las selfies de los flamingos que decía allá atrás. Así que, bueno, vamos a seguir viendo por este lado qué más hay. Y luego nos dirigimos a sacarnos la selfie. Esto es un pato. ¿Y aquí qué hay? Es que hace sol y un calor horrible. Y me imagino que esto es fatal para los animales. Por acá fue que entramos. Esta es la entrada. Por ahí se entra. Ya creo que como que terminamos entonces todo el parque. Exploremos para este lado de acá. Observémoslo. Miremosle. Aquí que hay. Vamos a meternos por este huequito por acá. Ah, mira las muchachas allá arriba colgando, ¿eh? Ay, no sé si se puede ver allí. Vamos a seguir por acá. Si ustedes quieren hacer ese deporte, que no recuerdo ahorita el nombre, donde uno se monta y hace como que se monta en las cuerdas. No me recuerdo el nombre ahorita. Pues pueden venirlo a hacer acá. Ya terminamos el parque. Creo que esto es todo porque aquí volvemos a llegar donde estas hermosas. Miren, la ave está paseando por acá. Aquí, caminando por ahí. ¿Dónde llegamos? Donde estos hermosos cacatúas. Y con esto nos despedimos.
Recuérdense, como dicen ellas, suscribirse. Un beso, cuídense.